Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. No sé en qué momento nos estás escuchando, ojalá lo estés escuchando como estreno en YouTube. Yo soy Adrián Moreno y esto es La Voz de Jalapa, el podcast número 5. Y los saludo desde la cabina de La Voz de Jalapa. En esta ocasión es un día muy importante porque vamos a hacer un programa dedicado al Día Internacional del Rock. Así es, para todos los rockeros y rockeras que nos escuchan. Tenemos una cápsula especial a cargo de nuestro amigo Víctor Mortera, donde nos habla sobre el Día Internacional del Rock. Y también tendremos nuestras cápsulas pymes, nuestra cápsula de Jalapa, de Érase una vez en Jalapa. En fin, va a estar un poco nutrido este podcast. Por supuesto que también tendremos la cápsula de cine vintage a cargo del buen George, que hemos recibido muy buenos comentarios de la cápsula. Qué bueno que les ha gustado. La verdad es que pues es un rato de entretenimiento. Siempre es bueno que nos recomienden una buena peli viejita, vintage, a los que somos chavorrucos. O chavorrucas también, ¿no? Claro. Y por supuesto también tendremos las recomendaciones para consumir local. Ya saben, amigos y amigas, que en estos tiempos hay que echarnos la mano, echarle la mano a nuestros amigos, quienes venden productos, quienes venden pues comida. Y en esta ocasión tendremos algunas personas que también se nos acercaron para poder promocionarlos con mucho gusto. Ya saben que los micrófonos de La Voz de Jalapa están abiertos a quien quiera sumarse, quien quiera decir algo, quien quiera platicarnos una anécdota, quien quiera promocionar su negocio, es bienvenido. Y bueno, esta canción que están escuchando de fondo es Llévame de Parámetros, un grupazazazazazo. sí, es un grupazo. Son mis hermanitos. Bueno, y les comentaba que el lunes 13 se conmemora el Día Internacional del Rock. ¿Ustedes se recuerdan ese concierto que hubo simultáneo en dos lugares en el mundo, donde estuvieron muchísimos artistas? ¿Quién lo recuerda? Bueno, y quien no lo recuerde, bueno, hace poquito salió una película de Queen, de la historia de Freddie Mercury. Bueno, pues en ese concierto se juntó, ahora sí, la crema innata de la música. Se juntaron los rockeros, se juntaron los poperos, los artistas grandes de pop que estaban saliendo en esa época, aunque ya tenían rato ahí, pero fue un concierto impresionante. Y por supuesto que la actuación de Queen, para mi gusto, fue de las mejores, si no es que la mejor. Me hubiera gustado verlos de noche, con todas las luces que siempre trae Queen y la producción grande que siempre trae. Pero bueno, en este caso su presentación fue de día, pero aún así fue impresionante, ¿no? Recuerdo perfectamente que yo no conocía a Pink Floyd. La verdad, lo acepto, no los conocía. Y en ese concierto me tocó ver por primera vez a David Gilmour. ¡Wow! O sea, fue algo impresionante, me dejó impactado. Aparte que ellos sí tocaron con la producción de noche, y ya saben que Pink Floyd trae un show impresionante. Bueno, pues ahí fue una de las cosas por las que decidí meterme de lleno a la guitarra. Yo empecé tocando piano, yo tocaba en la banda algunas cosas con el piano. A raíz de ese concierto fue que decidí totalmente tocar la guitarra eléctrica. Así que es lo que me dejó ese concierto para mí, ¿no? Y bueno, aquí estamos dándole duro a la guitarra. Y bueno, amigas y amigos, les quiero platicar que próximamente estaremos teniendo unos especiales del rock, pero del rock jalapeño. Así es, como ustedes saben, Jalapa fue en los 90s una ciudad muy importante a nivel nacional en cuestión de bandas de rock. Y en esa época existían muy buenas bandas, pero sobre todo tenían una propuesta musical. Todos tocaban en los mejores clubs, los mejores bares de la ciudad, pero todos tenían una propuesta, todos tenían su música, y eso es algo que desgraciadamente se perdió. Yo sé que hay muchas bandas que siguen componiendo, que están componiendo, pero quien vivió los 90s estará de acuerdo conmigo de esa corriente musical que hubo. Inclusive de ahí, de esa corriente, muchas bandas salimos de Jalapa. Tuvimos la oportunidad de trabajar en plazas más importantes como la cadena Hard Rock Café, que era, bueno, un escaparate para saltar al estrellato, así, ¿no? Hubo muchas bandas que se fueron por allá y que funcionan muy bien fuera de Jalapa. Y lo que les quiero platicar es que precisamente vamos a hacer unos especiales de rock original. Y la primera banda que vamos a estrenar aquí son mis amigos de Espacios Vacíos. Estamos escuchando algo de ellos. No se lo pierdan porque va a estar padrísimo. Vamos a tener entrevistas de ellos en video. Vamos a presentar su música, su disco. Ya ven que en todos los programas pues presento una música al final. En estos no, en estos especiales va a ser dedicado a las bandas
con entrevistas, su música. Obviamente va a durar un poco más, pero la verdad, quienes somos fan del rock, quienes somos de corazón jalapeños y que vivimos esa parte de los 90s, esa época, creo que les va a gustar mucho. Así que estén pendientes, porque yo espero que la siguiente semana, si no el que viene, ya tendremos los especiales de rock, empezando con mis hermanitos del alma, Espacios Vacíos, a los cuales les mando un fuerte abrazo. Seguramente se van a divertir porque tienen muy buenas anécdotas. Yo tengo varias con ellos que también se las iré platicando a lo largo de ese capítulo. Y bueno, ¿qué les parece si vamos de una vez con la cápsula de Cine Vintage a cargo de mi queridísimo amigo el George? Cine Vintage, para una actualidad desmemoriada. Películas que de seguro has visto o que deberías ver cuando te las encuentres. Soy el George y te doy 1000 razones en menos de un minuto por las que vale la pena ver, de 1985, Los Goonies, o en inglés, The Goonies. 1. Aun cuando no es dirigida por Steven Spielberg, el rey Midas de Hollywood, la idea original es de él y su magia arquetípica se nota presente en múltiples momentos. La película es una constante montaña rusa de acción y comedia, con un trasfondo que muestra sutilmente el agridulce principio del final de una infancia idílica. 2. La banda sonora, fundamental para conocer parte del sonido de los 80. La música tiene la virtud de transportar a otros tiempos y espacios, mostrando que la juventud no ha desaparecido del todo. Y 1000. Esta película es el germen de varias ficciones que tenemos el gusto de disfrutar hoy día en los servicios on demand. Historias de niños y niñas que viven aventuras fantásticas en pueblos pequeños, pero con secretos increíbles escondidos en el pasado. Se trata de una película divertida en todo momento, pero también cargada de nostalgia. Basta dejarse llevar por las actuaciones de sus jóvenes protagonistas para imaginar alguna aventura propia vivida en la niñez. Los Goonies, dirigida por Richard Donner. Mírala, si la buscas, seguro llegará a ti. Pues ahí lo tienen, amigos y amigas, la cápsula del George. La película Los Goonies, cómo no, la recuerdo perfectamente. Muy buena peli. Gracias, mi querido George, por tu recomendación. Y bueno, vamos a pasar a la sección de consumo local. Les quiero presentar, bueno, ya las había presentado en algún otro podcast, la página de Facebook C Natural. Les recomiendo que entren, que vean todos los productos que tienen. Todos los jabones artesanales que hacen están buenísimos, de carbón activado, de miel, de avena, de sábila, de café. Búscalos en Facebook como C Natural. Y también ellos venden nopales deshidratados en distintas presentaciones. También ahí podrás encontrar productos de Terramar. Búsquenlos ahí, estos productos de Terramar son buenísimos, funcionan bastante bien y a un precio muy accesible. Recuerden, en Facebook C Natural, ahí encontrarán productos muy buenos como los que les comenté: Terramar, jabones, nopales y muchas otras cosas más próximamente. Y bueno, también ya pidieron sus boneless. ¿Cómo les va con sus boneless? ¿Cómo les fue con sus boneless? Recuerden, Corona Boneless, están en Facebook también, pueden buscarlos ahí, buenísimos, acompañados de una buena chela. Ay, se me antojó. Y también quiero preguntarles, ¿ya bajaron su aplicación de Abron? Yo ya la bajé y funciona bastante bien. Ya estamos consumiendo ahí a través de esta aplicación Abron. Abron la encuentras en abron.mx y es para comprar productos alimenticios muy buenos. Y también, como no, si tú vendes comida, puedes contactarte con ellos y vender tus productos, vender tu comida a través de abron.mx. Pues ahí lo tienen, consuman local, vamos a reactivar la economía jalapeña, vamos a ayudarnos, vamos a ayudar a los amigos y a las empresas locales. Y bueno, ¿qué les parece si vamos a continuación con la cápsula de Érase una vez en Jalapa con Jesús Pineda? Hola a todos, bienvenidos nuevamente a su sección Érase una vez en Jalapa. En esta ocasión vamos a dar un breve recorrido por los jalapeños que fueron presidentes de nuestra república. En primer lugar, encontramos a Antonio de Padua María Severino López de Santa Ana y Pérez de Lebrón, mejor conocido como Antonio López de Santa Ana o Su Alteza Serenísima. De este personaje se menciona en los libros de texto que fue presidente durante 11 ocasiones. Sin embargo, según el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones Mexicanas, únicamente fueron 6. En segundo lugar, encontramos a Sebastián Lerdo de
Tejada, quien en 1872 derrotó a Porfirio Díaz en las elecciones. Dicen que durante su mandato, la pacificación del país avanzó en gran medida. En tercer lugar, encontramos a José Joaquín Herrera, quien fue presidente durante 9 días mientras se llevaba a cabo la intervención de Estados Unidos en México. Dato aparte, es que le tocó celebrar la independencia de México. Durante su segundo mandato fue cuando la República de Texas se anexó a Estados Unidos. Fue durante esta batalla en la que envió a Mariano Paredes a combatir a las tropas norteamericanas. Sin embargo, este último regresó a la Ciudad de México y lo derroca. Por último, encontramos a Francisco Javier Echeverría. Él fue presidente interino en 1841. Solamente durante 18 días, cediendo su lugar a Anastasio Bustamante. Si crees que estos nombres te suenan, es porque seguramente los has escuchado durante tu recorrido por el centro, ya sea en la Plaza Lerdo o en la calle JJ Herrera, donde se encuentra la Pinacoteca Diego Rivera. Eso es todo por esta ocasión. Nos escuchamos en la siguiente cápsula. Pues ahí lo tienen, la cápsula de Jesús Pineda. Érase una vez en Jalapa, con información muy interesante sobre los jalapeños ilustres, sobre los presidentes y muchas cosas más que nos va a dar próximamente Jesús. Muchas gracias, Jesús, por tu cápsula. Bueno, quiero hacer la aclaración que creo que no era Pink Floyd quien estuvo en el concierto. Creo que únicamente era David Gilmour. Quise hacer la aclaración. Pero sí, desde que vi a David Gilmour dije, esto es lo mío. Bueno, ¿y qué les parece si vamos con la cápsula de Víctor Mortera sobre el Día Mundial del Rock? ¿Sale? Ahorita regresamos. 13 de julio, Día Mundial del Rock. A mitad de los años 80, Etiopía y Somalia, países ubicados en el Cuerno de África, vivían una de las hambrunas más fuertes en la historia de la humanidad. El músico y actor Bob Geldof, líder de la agrupación Boomtown Rats, se percató de tal situación que se vivía en esos dos países africanos y decidió formar la fundación de ayuda Band Aid Trust. De esta fundación surge la idea de hacer un megaconcierto llamado Live Aid y así recaudar fondos para ayudar a la crisis alimentaria de esos países en desgracia. Así que el 13 de julio de 1985, de manera simultánea, se unieron el Estadio de Wembley en Londres y el JFK o John F. Kennedy en Filadelfia, Estados Unidos, y se lleva un espectáculo sin igual que cambió radicalmente la visión de los eventos masivos a nivel mundial. Geldof reúne a solistas y agrupaciones más importantes de esos años, nombres como Tina Turner, Madonna, Led Zeppelin, Sting, Billy Joel, Carlos Santana, David Bowie, Eric Clapton, Mick Jagger, Elton John, y una actuación espectacular de la agrupación Queen hacen de ese día un día que pasa a la historia. Un dato que no se puede dejar fuera es la doble actuación de Phil Collins que se hizo en los dos continentes el mismo día. Así, el 13 de julio queda instituido como el Día Mundial del Rock, gracias a este mega evento con causa, donde la música unió al mundo. Bueno, así es, así fue como fue el concierto de Live Aid. Impresionante concierto. Y qué buena anotación das, Víctor, porque precisamente Phil Collins tocó en los dos conciertos. Esto lo pudo hacer porque voló en el Concorde. Sí, todavía existía el Concorde, estaba en su apogeo. Y terminando su presentación, se subió al avión y llegó al otro destino. Y también dio otro gran concierto en la otra locación. Inclusive hay un video por ahí de Freddie Mercury que dice que llegó después del concierto, prendió la tele y lo vio en la siguiente locación. Y dijo, bueno, este tipo que no para, no deja de trabajar. Fue una anécdota importante para el concierto. Y bueno, amigos y amigas, ya casi nos vamos. Y como siempre, ya es costumbre, vamos a dejarlos con la cápsula del doctor León Felipe Beltrán, psicólogo organizacional, que nos habla de las pymes, que es información que nos sirve a todos. Yo regreso. En la sesión del día de hoy traemos una propuesta un poquito diferente y relacionada con las noticias que estamos viendo día a día. Y esta tiene que ver con los cambios de semáforo, donde las empresas parece que nos estamos ya aproximando a poder abrir nuevamente
lo que son nuestras puertas y poder recibir a todos los clientes. Como ya lo habíamos platicado en la primera entrega de este podcast, decíamos que las organizaciones hoy en día tienen que ser flexibles para poderse adaptar a todos los cambios que se están generando dentro de esta nueva forma de vivir en la que vamos a estar todos metidos. De igual forma, platicábamos acerca de la necesidad de establecer objetivos a corto plazo, donde teníamos que reducir los costos al máximo y teníamos que buscar diferentes estrategias para poder entender cómo podemos hacer que nuestra empresa mejore y sobreviva ante esta situación. El día de hoy particularmente vamos a hablar acerca de cuáles son las disposiciones que está pidiendo el gobierno, tanto federal como estatal como municipal, para poder acceder a estos permisos que nos permitan garantizar la salud de todos nuestros clientes, pero también la salud de nuestros colaboradores. En la descripción del podcast vamos a poner algunas ligas que pueden servir de guía para todos ustedes en este desarrollo, sin importar el tamaño de su organización, ya sea micro, pequeña, grande. Tenemos que cuidar la salud de nuestros clientes y la salud de nuestro staff. Una de las cosas que nosotros debemos hacer es cuidar un protocolo para prevención y control. El gobierno del estado de Veracruz está planteando una serie de acciones que debemos implementar, tanto para cuidar la salud como, por ejemplo, tener los sanitizantes en la entrada, como verificar las condiciones en las que llega nuestro staff, lavarse las manos, cómo debemos limpiar. Y hay una lista bastante clara acerca de ello, de lo que se debe de hacer. Muchas de las empresas no, por la misma condición, no tienen la oportunidad de poder contratar un especialista para poder capacitar al staff. Y también no se ha divulgado mucho, esto es una apreciación personal, cómo podemos capacitar a nuestro staff para el COVID. Y en este sentido, el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene una serie de cursos en línea donde podemos pedirle a nuestro staff que acceda incluso desde su celular o su tableta, tome los cursos y de manera virtual le van a dar su constancia de que ha recibido el curso. Y esto a nosotros como empresa nos permite también cumplir con ese requisito de capacitar a nuestro staff. No tiene ningún costo, solamente tiene que acceder el colaborador a esta línea. Vamos a dejarla aquí en la descripción del curso. Finalmente, una de las cosas importantes es que tenemos que establecer cuáles son las políticas de quiénes son nuestros colaboradores que pueden laborar y que no pueden laborar porque su condición física los lleva a tener un riesgo. En este sentido, también el Instituto Mexicano del Seguro Social ha sacado una calculadora de complicaciones donde ustedes solamente entran a la liga y van a poner la edad de la persona, el género de la persona y si tiene alguna enfermedad. Y de manera automática va a salir una gráfica donde les dice si su colaborador está en riesgo o no para poder trabajar. Esto es de mucha ayuda porque también muchos de nuestros colaboradores pueden pensar que nosotros no queremos que trabajen con nosotros, sin embargo, con la gráfica se los podemos mostrar. En este sentido, una de las cosas que tenemos que hacer y la propuesta de la entrega del día de hoy es integrar todas las acciones de salud que cuiden a nuestros colaboradores y a los clientes para poder trabajar y poder seguir desarrollándonos como empresa. Si alguien tiene alguna duda particularmente de cómo usar estas herramientas, por favor escriban. Estamos para servirles y nos dará mucho gusto poder atenderles. Que tengan un excelente día. Saludos. Pues ahí lo tienen. Es muy importante seguir las recomendaciones de salud para poder abrir próximamente. Esperemos que podamos estar próximamente pues más sueltos que lo que estamos ahorita con esta pandemia, ¿no? Bueno, y volviendo un poquito a la plática de la música jalapeña en los 90s, les quiero platicar de un programa que se llamaba Rocoteca. Quienes tuvimos la oportunidad de estar en Jalapa en esa época, lo conocimos a fuerzas porque era un lugar que ofrecía Cuatro Más. En ese entonces se llamaba Cuatro Más, el canal local, y se llamaba Rocoteca. Y no podemos hablar de la música de Jalapa en los 90s, del rock en los 90s, sin hablar de mi queridísima amiga Gina Sotelo. Así es, Gina estaba a cargo de la conducción de ese programa y ahí nos recibía a todos los rockeros, a todos los músicos. La verdad eran unas épocas padrísimas. Por ahí deben tener algunos videos. Estaría padre que quienes salieron ahí en Rocoteca con ella buscaran esa música, buscaran esos videos
y los compartieran y quizás en algún programa poder ponerlos aquí. Yo soy Adrián Moreno y esto fue el podcast número 5. No quería yo irme sin mencionar la lamentable pérdida de Gina Sotelo. Donde quiera que esté, te mandamos las mejores de las vibras y gracias por todo el cariño que nos diste y gracias por todo lo que nos enseñaste. Y le mando mi más sentido pésame a su familia, a sus amigos y pronta recuperación. Les recuerdo, este es el podcast número 5. Acuérdense, amigos, darle like en YouTube, compartirlo y ya saben que los micrófonos están abiertos. Quien quiera sumarse, bienvenido. Recuerden, por favor, cuídense mucho, no salgan. Si tienen que salir, cuídense más. Muchísimas gracias y yo los dejo con esta canción que se llama Frío de Parámetros. Esto fue La Voz de Jalapa. Gracias, hasta pronto.